El gran submarino que apareció muerto en una playa de la Patagonia contenía los restos de una última comida que no alcanzó a digerir. Así es la vida de los submarinos que se apropian de los datos de otras ficciones y sin saber cómo asimilarlas, las ponen a circular junto a los tripulantes, quienes a su vez desconocen sus reglas. El peso de cada frase, la cadencia que tira para el fondo. Qué muerto este y su carcasa. ¿Cómo no pudo expulsar el mar que le hinchaba el vientre?